Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí está. Se apagan las luces del estadio. Gustavo, ¿qué más estás viendo ahí? Acá ya no puedo ver más nada, nadie. En este momento estoy caminando raudamente hacia el campo de juego. Quiero ver cómo sale a tocar Judas Priest. ¿Sí? Apúrate entonces porque se acaba de correr el telón. Se fue el telón de Whitesnake. Un ojo eléctrico. Los músicos ya están todos sobre el escenario. Recién los vi subir por la escalerita que los depositó sobre el escenario de ferro. Está empezando el concierto de Judas Priest finalmente. The Mighty Priest. ¿Qué pasó? Es tremendo. Hay un ojo eléctrico. Un ojo eléctrico mirando al público en el escenario. En directo en el centro del escenario. Ya estoy en el campo de ojo rojo. Mira de un lado al otro. Gustavo, por favor, no te pierdas esto. Ya estoy en el campo de juego. Dale. Todo a oscuras, la gente va corriendo. Aguante Judas, loco, se escucha por ahí. Tremendo, ¿eh? Si así empieza esto, por favor. Estoy en el campo de juego, estoy ya sobre los plásticos que protegen el césped del estadio de ferro y... Señoras, señores, en directo para todo el país, a través de Rock and Pop.
Express en vivo. Está en Argentina, Electric Eye, Metal Gods, para abrir este tremendo show que estuvimos esperando tantos años. Sunny down in Buenos Aires, and the priest is back. And Judas Priest is reunited, bringing him all the 30 years of heavy metal. Are you ready? The Metal God, Judas Priest, en el Monsters en Argentina. Por Dios, qué falta que hacía. We'll be right back.
tiempo exclusivo. Touch of Evil, antes Ride and Win. Esto es Judas Priest en vivo en el Monsters 2005. Impresionante, recién terminó de cantar y se lo llevó un ascensorcito en el escenario al señor Rob Halford. La gente está como loca, alucinante el ambiente de este estadio Ferro. No se puede creer. Qué grande, por Dios. Estamos con sobre Judas Priest, señoras y señores. Thank you.
Retribution, revolution, retribution. Su ultimo trabajo, Angel of Retribution, quise decir, el último disco de Judas Priest. Escuchamos Revolution, antes Judas Rising. Y se viene uno de esos clásicos. ¿Alguna vez llevado al video este tema que va a venir? En un escenario que está completamente color rojo y con la gente totalmente al palo. Este video fue criticado por BBC Badhead como uno de los más feos. ¡Policía! El video sí, pero el tema... Breaking the what? Claro. Breaking the what? Breaking the what? Let's go break that law right now. Breaking the law. ¡Ah, cómo se puso esto! Prendieron la hornalla del piso y empieza a saltar la morada. ¡Judas! Breaking the law! There I was completely wasted, out of work and down. I decided so frustrated as I drift from town to town. Kids know nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Come on for the sellies! Monsters of Rock! Exclusivo. So much for the golden future. I can't even start. I've had every promise broken. Just hanging in my heart. You don't know what it's like. You don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same thing to do it to me now. Judas Priest goes preaching the world of heavy metal, we almost find one more thing. I'm a rocker! Yeah.
Judas Priest en directo. Impresionante Judas Priest en el escenario de Ferrocarril Oeste. Gracias. De nada. Qué bien pronuncia, como me encanta cómo pronuncia el disco. I'm a rocker. Pensaba recién, I'm a rocker. Según lo anunció, antes había sido Breaking the Law. Esto sigue, damas y caballeros. Estás escuchando a Judas Priest en vivo, en directo, a través de Rock and Pop y Rock and Pop Net, llegando a todas partes, por supuesto. Como no podía ser de otra forma, se prepara una nueva descarga de Judas y la gente está como loca. Escuchen, escuchen, escuchen. Se van a tener que poner de acuerdo en esa parte. Unos dijeron Priest, otros dijeron Judas. No se entendió muy bien. Están saltando también. Ah, ayuda a Chris. Impresionante cómo se sacude la gente en el estadio. And Rust, Judas Priest, Ferro in the Monsters of the Rock. Yes, we don't know what memories can bring. Living
in that crummy hotel. Oh, the Washington Square. Our breath comes out in white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both gonna die. Monsters of Rock, Judas Priest en vivo. We have a new album out called Angel of Retribution. Here's a little song that tells you something about the history of Judas Priest from the early days in Birmingham, England. This is Deal with the Devil. Had no choice.
With the Devil, era esto que escuchábamos, es Judas Priest, el que está en el escenario de ferro en este Monsters of Rock. Cambios, salen micrófonos, se agarran cosas que vuelan del público, una zapatilla, después te vas a volver a pie hasta tu casa y te quiero ver, pero bueno, son cosas que ocurren. Scott Travis solo en el escenario, con su tremenda batería, esa especie de 11-14 turbo que tiene ahí. Monstruosidad. Beyond the real palms of the dead. Judas Priest. En el Monsters of Rock. Dressed him
Priest en directo. We're gonna make it.
Ferro. Que originalmente no fue bien recibido en su momento, hace ya varios años, y que sin embargo, bueno, sigue siendo un grosso tema y lo siguen tocando. ¿Cómo está la monada, amigas, amigos? ¿Cómo está este ferro? El frío no impide que el metal tenga su fiesta.
este Monsters of Rock 2005 con Judas y con el Metal Dog y Sobot Hapo. Disfrutando, ¿eh? Está disfrutando realmente de lo que está sucediendo, o me equivoco. ¿Cuánto metal, no? Te quiero decir que hace años que yo, por lo menos, no me sentía así, ¿eh?, con respecto a una banda de heavy metal. La verdad que está buenísimo. Carpro está enterísimo. La cantidad de gente que hay, pocas veces en Argentina hay tanta gente para una banda de heavy metal. Apenas un Metallica, AC/DC, Maiden. Right.
La hinchada encantada y la banda ni te cuento. Ambos guitarristas, Downing y Tipton, el centro. Para este Victim of Changes, Judas Priest. Thank you.
you know. Why yes, why yes, get right, get up, get up, get out, get out. You know you, know you. Really move it, move it. I've had enough, had enough, I've had enough, I've had enough. Good job. Yeah.
El clásico paseo por la boca del escenario. It's the pain. Ah. It's the pain. It's the pain. It's the pain. ¿Hace falta decir painkiller? Oh,
Impresionante. Painkiller recién fue la última de las canciones. Se vienen los bises. Llega ese momento, Nay. Ya llega ese momento. Dentro de poco vamos a escuchar rugir ese motor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno lo que estás contando. Al mejor estilo 80s. Todos subidos a las tarimas. Ahora bajando al escenario. Gente enloquecida. Mirás el escenario y yo me acuerdo, ¿te acordás? De todos los videos de la onda de los 80, que eran escenarios inmensos. Totalmente. Con la escalinata sobre la que estaba montada la batería, igual que ahora. Uh-huh. Y las pasarelas a los costados con los tridentes. Increíble, innumerable cambio de camperas de Halford. De telones también. Ahora viene el cuarto telón ya de la noche, el fondo. No alcanzamos a ver bien, era el viejo logo de Judas. El logo de la hojita de afeitar, si no me equivoco. Judas Priest. Exactamente. Judas Priest todavía se retiró a descansar un poco y va a volver. Porque esto continúa, amigas, amigos. Las luces del escenario todavía están prendidas. Recién pasaba Painkiller, supongo yo, el tema esperado esta noche acá en Buenos Aires. Yo diría, ¿no? Electric Eye, Metal Gods, Riding the Wind, A Touch of Evil, Judas Rising, Revolution, Breaking the Law, I'm a Rocker, Diamonds and Rust, Deal with the Devil, Beyond the Realms of Death, Turbo Lover, Hell Rider, Victim of Changes y Painkiller fueron las canciones que pasaron esta noche. Así es. Todavía faltan los tres bises. Está increíble, ¿eh? La gente como loca. Buenísimo, buenísimo. Adivinemos, ¿por qué costado entra? ¿Costado derecho, costado izquierdo? Ahí está, ya está. Ahí se escucha, ahí se escucha. Ya está. Viene de la izquierda. Nuestra derecha del escenario. Todavía no se ve nada, pero hay humo, hay luces. Se escucha. Ahí vamos, está. Vamos, Roberto. Ahí está, sí, sí. Entró la moto. Está la Harley Davidson sobre el escenario y está Rob Halford con la clásica gorrita policíaca que usaba en aquella época, en los años 80. Cuando frecuentaba los Leather Bar. Exactamente. La moto sobre el escenario de Ferro. Este es el festival Monsters of Rock. Estamos a tres temas del final. Y otro clásico, Hellbent for Leather. El primero de los tres bises. Ya están todos los músicos sobre el escenario. Halford sigue montado en su moto. Ya está, ya pasó. La moto, era eso. Rugir, acelerar. Y Hellbent for Leather. Thank you.
You got another thing.
momento nomás. Keep the metal faith. No sé a quién se lo dijo. A mí no, seguramente. Mantengan en alto la fe en el heavy metal. ¿Cómo debe ser? Halford, sobre el final, en una reverencia, saludando a la gente con la camiseta de la selección argentina puesta para la última canción, You've Got Another Thing Coming. Travis arribándose al escenario y revoleando sus palillos. Qué grandote que es, por Dios. Es altísimo, loco. Ahí aparece Halford una vez más, que ya se había ido. Está pasando por donde la moto quedó estacionada, y desde Hell Bent Forever, hace un par de canciones atrás, quedó estacionada en el medio del escenario, a la altura de la batería. ¿La llevan a todas las giras? Porque no es siempre la misma. ¿O será una moto?